Estamos a un minuto 20, muchacho, muchacha. Comienza como un poquito los nervios. No, estamos viendo si nos van a mostrar esto, ¿no? Ahí, ¿no? Si nos van a mostrar esta clase de repetidas imágenes. Top page 0, menos 1 minuto. 1 minuto. So we're into the final, final moments of Final Countdown. Final Give us a chance to say hello to our friends at Intelsat in Washington. No, falta que aparezca Rocky atrás, BSAT in boxeando Tokyo, al to Boeing and SSL teams in Los Angeles. Digo, ¿nos van a mostrar esto? Este es el DBA-236. ¿Nos van a mostrar lo mismo? No sabemos. To our industrial partners, ESA and KNESS, and to all of you following on the internet, we hope you're enjoying it. If you're not settled in, pull up a chair and enjoy the launch. Enjoy the launch. Bueno, falta muy poco ya, ¿eh? She calls out the final seconds. Watch for the cryogenic arms to open. That sets the ball rolling at minus 7 seconds. Retransfer orbit. A tous de DDO, attention pour les décomptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Acá se había apagado la otra vez. Esta vez parece que no. Despega. Allumage Vulcan. Allumage des deux EAP et décollage Ariane 239. Les paramètres à bord sont corrects. DDO calls out that all is working flawlessly on board. Go, baby, go. Ariane 5, right on time, begins her mission, lifting off with a lot of fire, as you saw. It's a lot of fire. Carrying her It's two new satellites. The two boosters are providing 99% of our thrust right now. The DDO is saying all is fine on board. Ahí va, eh. Ahí va. 776 tons is our weight, is our mass at liftoff. And to get that sort of mass off the ground, you need, of course, a lot of push. Ariane is burning 5 tons of fuel every second, 2.5 tons in each booster every second. And the core stage burning another 300 kilos of fuel per second. Verigo, Ariane 5 now following the ahí ya tiene una inclinación, which gives all the orders, including stage separations, which we're going to see in just a minute. We're in the first of 4 flight phases. We'll describe each in turn and in detail that you can follow Ariane as she heads across the Atlantic eastward. Right now, ahí the first está quedando flight phase, un poquito como as we watch potencia, this ¿no? wonderful pero bueno, transfer, todavía no están poniendo the single single stage engine and the two boosters are burning. The boosters estaría, will each lo cual, consume their 240 tons tierra, in no just que over muy 2 lejos. Minutes. Y ahí they ya are the first to be extinguished. No you'll hear that from the DDO. Le pilotage est calme. This first flight phase using both cryogenic and storable propellant, a mix. Cryogenic propulsion offers certain advantages over storable propellant. Better, more precise performance. It can be turned off and on. Motors can function longer. Ariane 1, 2, 4 owe their success to storable propellant, not cryogenics. Bien. You see the points of light burning? Those are the boosters and the core stage. Ahora seguramente viene el cambio de... Séparation des deux EAP, la trayectoire est nominale. The DDO has confirmed extinction and separation of the boosters. There's the two orange points of light on either side, the boosters falling away. The white point of light in the middle is the core stage continuing to burn. Bien. Qué raro que no hayan puesto telemetría, ¿no? Todavía. La propulsión es nominal. En nominal. Es una palabra muy buena la de nominal. Pero digo, no están poniendo telemetría como por lo general ponen acá. Ahí empezó. O sea, ya está a 100 kilómetros. Ahí ya empezamos en la primera digital, pero con el sol, algo que por lo general no mostraban en otras épocas. La pregunta es, ¿nos van a mostrar imágenes reales de algo de todo eso? ¿O va a quedar...? ¡No, hijos de puta, me voy! Chao, muchacho, me voy. Me voy. Out of camera range on the right.
We can separate the fairing now, revealing Intelsat 37A to the elements. Why? Because we're out of the dense layers of the atmosphere. Mostraron la misma que esta. Friction or heating to disturb the passengers. We also discard any dead weight, so we can maximize the son unos hijos de la propulsión es nominal. We mentioned earlier that the countdown was a complicated process and a long one. Final countdown actually began Jupiter, where we no are. Puede ser que estén haciendo payload preparation units, the test bench for the boosters and no puede ser. Ah, está bien, esto está a 1500 kilómetros, con el que a 600 sería más o menos ahí. Exactamente, es la misma animación, o sea, no está leyendo nada de telemetría real, nada. El replay nos pone, el replay, que es una jugada de fútbol. Qué ladrones son. Seen from different locations, we have cameras at several of the half dozen observation sites that are stationed across the base, and they furnish us with shots from different angles. Here's another. Y acá te muestran otro ángulo. ¿Otro ángulo de qué me vas a mostrar? Mostrame el satélite arriba, loco. No me mostres el ángulo de cómo despegó de tierra. A ver, acá va a venir esta parte. Aparte, miren la misma curva. Exactamente, o sea, sale todo siempre igual, sale todo siempre, todo, no se desvió un cachito ni más para arriba ni más para abajo. Tremendo. Ahí están esperando la confirmación para esta parte que se extinga. Ahí se acaba de extinguir y acá viene. Waiting now separation of the propulsion de l'étage principal. Ahí se paró igual que acá, qué bueno. Y ahí se prendió igual que ahí, mire, muchachos. These three commands coming right on time, la misma. By the onboard computer. La misma. Alignage du l'étage supérieur cryotechnique. Qué mentiroso que eso. Into the Atlantic. See that thanks to our onboard camera. Qué mentiroso que eso. So we're now into the third and final powered flight phase. Single upper stage engine will burn until plus 25 minutes, or 16 minutes roughly. Este es con la cara de preocupado. The job of the upper stage, is to take the satellites to their injection point to position them for separation. No están haciendo, o sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que prácticamente its propulsion role. No están haciendo absolutamente nada, ¿no? Es como que entraron en una especie de, o sea, está todo el tiempo en una especie de piloto automático mágico, increíble como nunca nadie jamás A ver si tengo acá para mostrarles, porque esto va a seguir así, ¿no? A mí lo que me interesaba en realidad era ver si estos chantas hacían lo mismo en esta parte, sobre todo, ¿no? Acá. Ahí, ¿no? Y acá lo pueden ver, o sea, esto es literalmente imposible. Esto en el BA239, que coincida y que sea exactamente igual que cualquier otro BA, es literalmente imposible. Esto es literalmente imposible, sobre todo por las condiciones climáticas. O sea, tampoco ellos acá aclaran de que esto es una imagen digamos, de librería que nos quedó y lo ponemos. El punto es, ¿en qué momento vos me mostrás una imagen real del satélite en órbita? ¿En qué momento hay una imagen única que pertenece a este lanzamiento particular? Esa es la pregunta. Ese es el gran problema, justamente. Es tremendo, loco. Es tremendo. Que ni siquiera a este nivel. O sea, es tremendo, tremendo. Esta es otra, por ejemplo, ¿no? Este es el de, a ver si acá figura en la gráfica. Y hasta te digo que no sé si no es la misma movida de acá el despegue, ¿eh? Hasta ese nivel, ya te digo que...
Esta no sé si llega a mostrar. Este es el BA, por ejemplo. Este es el B232. Este es el B232. El cual directamente. A ver. Es la misma. Ah, es impresionante. Es impresionante. Esto desde hace 2 años atrás, ponele. Supónganle. Es la misma filmación. Es la misma filmación. Esto es por lo cual uno. No sé si se puede decir que uno sospecha de que los satélites no existen en órbita. Me parece que todo este tipo de cosas, más todas las investigaciones que hay en miles ya de canales que se dedican a tratar de avivar a la gente y decirle, che, nos están recontra estafando, ya está de sobra. Me parece que no hay mucho más para comentar, ¿no? Y acá lo podemos ver, todos son los mismos. Todos son los mismos. ¿Me entienden? Que este satélite que acaban de hacer todo el show no despegó a ningún lado. En este momento ya debe estar entrando al mar. O lo deben estar haciendo destruir. Y esta era la misma secuencia que estábamos viendo recién. En el que ahora va a pasar exactamente la misma imagen. No hay satélites. No existe ninguna opción, miren, la misma que pusieron recién. Yo me capturé la pantalla, fíjense, les abro acá el Photoshop. Esto es un lavadero de guita de la reputísima madre. Acá está, esta es la del 239 de recién, y esta es las que pertenecen a distintas misiones. Es exactamente lo mismo. ¿Quién puede ser tan necio de negar esto? Ahí está. Ahí está. Qué peligro. Qué peligro, por favor. Un ESA Space a veces termina acá, el Intelsat, ¿no es cierto? Los muchachos rescatando las chapas para tal vez usarlo de techo, porque con toda la guita que se afanan de los satélites podrían utilizarlo en personas más carenciadas, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí terminan algunos Intelsat que se desvían tal vez de la trayectoria del agua donde tenían que caer y ahí van.